Landini, ¿qué tal? Ya lo ve, trabajando. ¿Quién dejó tanta flor? La gente, todos los que pasan dejan flores. El pueblo nunca olvida a los que quiere. Ayer saqué una canasta llena de flores secas. ¿Y María no vino? No, vendrá luego, al caer la tarde. No le gusta que la vea. Claro. 30 años. Los buenos se van y los malos nos quedamos. Sigue su marcha. Estamos pisando las tierras de Nueva Pompeya, que ayer nomás era un desierto y hoy es un negocio. Un negocio redondo. Un centavo de base por vara, señores. ¡Un centavo! ¿Un centavo la vara? ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! En 20 o en 30 centavos quizás. ¡Vení, José! ¡Compren, señores! ¡Compren! Es una verdadera pichincha y a menos de 2 horas de Plaza de Mayo. Y como una prueba evidente del valor de estos terrenos y de que mis palabras son sinceras y nobles, he aquí, señores, el monstruo de acero. El ferrocarril que como un símbolo de progreso nos trae el acercamiento de los pueblos y nos dice Time is money, que significa el tiempo es oro. ¡Un paraíso, señores! ¡Un verdadero paraíso! ¿Qué les parece? Un regalo, un gran regalo. Un paraíso, señores. Un paraíso. Un embrollo, querrá decir. Señores, compren, que ninguno se quede sin comprar. ¡Hola! ¡Ya vamos! ¡Usted siempre es el último! Pero vivir acá, hay que dar una puñalada de ventaja. ¿Más qué puñalada de ventaja? Usted siempre protestando. Usted que tiene que meterse en negocios ajenos. Ahí tiene su plata y se me calla la boca. Plata por un piso soplando toda la mañana. A eso lo llama plata. El artista no debe hablar de dinero. Eso no. Un artista no toca el trombón en un remate en medio de la pampa salvaje. Espléndida manzana bordeada por el ferrocarril por un lado y por el futuro capitalista. ¿Qué tal, Miguelito? ¿Qué tal? Hasta los domingos trabaja. ¿Y usted? Yo también. Del remate. Así es, maestro. El arte nunca descansa. ¿Quién es ese tipo? Un gladiador romano. ¿Finado? Sí, hace rato. Pobrecito. Italiano. ¡Qué pecado! ¡Maestro! ¡Ya voy! Hasta luego. Adiós, maestro. Sáquenle la punta. No podrían estudiar afuera. No, nada, los vecinos se quejan. Y el vecino tiene razón. Si yo no fuera su madre, tampoco podía aguantar el ruido que mete. ¿Cómo ruido? La música no es un ruido. Música, música. No sé qué falta le hace la música. Claro, usted prefiere que sea un triste bolero toda la vida. Va. Sí, va. Como mi padre, que murió tirado en un hospital. Sí, como sí. Su padre, que murió con la mano llena de callos, pero orgulloso de haber criado a todos sus hijos. Vamos, por favor. Permiso. Adelante. Buen día. ¿Qué dice, maestro? Ya lo ve, siempre molestando. En esta casa usted no molesta nunca. Dale un vaso de vino a don Carmelo. Gracias. Igual que mi madre. Giovedì, es domenica, paz. La buena comida, la fiesta de los pobres. Para eso se trabaja toda la semana de sol a sol. Suba, maestro. Permiso, señora. A ver.
Ya voy, José. Dame el trombone, velo. Grazie. Maestro, me da los tonos menores, por favor. Possano mangiare le sole. No, no oggi, re minore. Avete le mappe di avuto. L'arte è una fortuna. La fortuna dell'arte non si compra il pane. No, no, no. Sì, sì, sì. Però in che quedamo, maestro? Sì o no? Sì, naturale. Ah, ah così, avrà la orecchia. Ah, ora mi basta dare questa scala. Ascendente dopo discendente. Ah, così. Eccoci. Ecco, così. Creamelo, signore. Non solo de pane vive l'ombre. E l'ombre come il pajo. Busca el grano para comer, pero después se para en la rama y canta. Maestro. ¿Qué te pasa? ¿Quieres escuchar un valsecito mío a ver qué le parece? ¿Tuyo? Tengo todos los tonos aprendidos. No te creo. A ver. Paco, ¿es el tuyo? ¿Sí? Sí, siga, cantalo con la letra. Como quiere la madre a sus hijos, con la fe sacrosanta del alma, yo te amo aunque sea un pecado, con todo el cariño, con todas mis ansias, yo te siento bullir en mis venas, y en mi mente te llevo grabada, como queda grabado el recuerdo, del ser más querido que nunca se aparta. Yo deseo tan solo que sepas que en mi vida no existe ya calma, pues te quiero con todas mis ansias, con todo mi anhelo, con toda mi alma. Te quiero con todas mis ansias, con todo mi anhelo, con toda mi alma. Es en vano, yo soy tu cautivo, desde cuando escuché tus palabras, que de noche no duermo y padezco, pensando en la gloria de alguna esperanza. Yo no sé qué misterio insondable encontré en tu divina mirada, que no puedo olvidar ni un momento, que me hallo muy triste, que vivo sin calma. Yo deseo tan solo que sepas que en mi vida no existe ya calma, que te quiero con todas mis ansias, con todo mi anhelo, con toda mi alma, que te quiero con todas mis ansias, con todo mi anhelo, con toda mi alma. Muy bien, bravo.
¿Qué? Nada. Creí que me hablaba. Lo viejo, conversamos con los recuerdos. Perdóneme. Son tantos los que traen flores. ¿De qué la voy a perdonar? Sabe, señor, yo no lo conocí, pero dicen que cantaba muy bien. ¿Usted fue amigo de Bettinotti? Sí, trabajábamos juntos. Trabajábamos juntos. ¿Qué trajiste? Milanesa. Está bien, Mateo Rizal termina. Qué mañana más larga. El lunes, el día más largo de la semana. Y anoche me acosté a las 3. Por los mosquitos. Los muchachos, estuve cantando en el almacén. ¿Qué cantaba? De todo, improvisaba. Suba. ¿Cómo? Sí, improvisaba. ¿O los pagadores? Claro. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué no van a comer a sus casas? Y a la tarde, ¿quién hace el trabajo? Nadie. Que trabaje el patrón, si quiere. Cuidado con lo que decís, que ahí nos están campaneando. Mejor, porque el perro viejo no quiere saber nada de nada. Ni mejora los sueldos, ni disminuye el horario. Lo único que quiere es llenarse de oro con nuestro sudor. ¿Qué quiere decir con eso? Que si tenemos un poco de vergüenza y conciencia del nuevo siglo, debemos declararnos en huelga. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo sé muy bien. Cuando se han agotado todos los recursos, no hay más salida que la huelga. Lo leíste en los libritos, ¿no? Mira. Esto es un balazo. Me lo pegaron en Milán en una huelga. He visto morir mucha gente detrás de esa palabra. ¿Me capiche? Con ese miedo de gallina se encadena la clase proletaria. Miedo no, ausencia. El valor sin ausencia es locura. Sos un viejo cobarde. No te permito, arretira esa palabra. Sí, un viejo cobarde. ¡No! ¿Qué haces, estás loco? Que no se meta en mis cosas. ¿Y quién sos vos para querer manejarlo a tonto? Uno que está cansado de ver sufrir a sus compañeros. Mirá, mirá cómo comemos, en la casa, igual que los perros. Pero estas cosas no se tratan así sin pensarlas. ¿Qué pensarlas? El que trabaja esta tarde es un carnero. Mirá tu palabra. Sí, un carnero traidor. ¡Viva la huelga! ¿Por qué me detiene? ¡Yo te voy a dar disparado! Permítame, es una injusticia detener a este hombre. ¡Injusticia, eh! ¡Agente! ¡A la comisaría con este vago! ¡Vamos! Yo soy un hombre de trabajo, señor comisario. Vengo de Europa y sé lo que es el hambre. Yo no quería la huelga porque sé lo que es eso. ¿Por qué se niega entonces a dar el nombre del cabecilla? Porque no lo conozco, señor. ¿Y quién lo lastimó la cara? Un accidente de trabajo, señor comisario. Estás mintiendo, gringo desfachatado. Hasta que no digas la verdad, te voy a tener a pan y agua en el calabozo. Llévenlo en comunicado. Pase, señora. Mi hijo no es culpable de nada. Se lo curo por la ceniza de su pobre padre.
Pero se niega él también a dar los nombres de los agitadores. Ah, pero José nunca se ha metido en estas cosas. Te lo aseguro, señor comisario. Bien, señora. La policía está para averiguar la verdad. Si lo que usted dice es cierto, váyase tranquila nomás. Es una desgracia ser pobre. Acabo de hablar con su madre y dice que usted era contrario a la huelga, ¿no es así? Diga la verdad. Con declarar los nombres de los responsables, yo lo pondré en libertad. Veo que usted es un buen muchacho. Yo no conozco a ningún culpable, señor. Todos luchábamos para que nos aumentaran 20 centavos por jornada. Le doy unas horas para que lo piense. Cuando lo haya resuelto, pide hablar conmigo y firma la declaración. ¿Me entiende? Sáquenlo del calabozo y hágale un lugar en la cuadra. Salga. Por aquí. Siéntese. ¿No podría hablar con mi amigo? Su amigo está incomunicado. ¿Quiere que le diga algo? ¿A quién? Al Tano. Creo que está sin plata. Entréguele esto. Yo por la gauchada cobro un cigarrillo. Pero hágale llegar la plata. Usted me ha confundido con un atorrante. Pensado, amiguito. Sí, señor. Lo he pensado. Le agradezco su buena voluntad, pero yo no puedo afirmarlo. Su pobre madre ya vino tres veces. Yo lo siento más que usted, señor. ¿Qué gana con complicarse sin razón? Luchar en favor de los pobres no es ser un delincuente. Si tuviera ideas tan nobles, no dejaría abandonados a sus compañeros. Con su permiso, señor comisario. ¿Qué pasa? El señor Pascual Contursi desea hablar con usted. ¿Quién? Pascual Contursi. Hágalo pasar. ¿Qué desea? Yo soy Pascual Contursi, obrero de la fábrica El Modelo. ¿Sí? Mi conciencia no puede permitir que por mi culpa estén presos dos compañeros míos. Yo soy el único culpable de la muerte. ¿Qué tal, maestra? Bien.
se mueven. ¿Qué sabe de Pargüe? Cuando te levantes, iremos al comité de San Carlos. La señora París es amigo mío. No va a ser el algar. ¿Cómo le va, don Manuel? Tiempo que no más tu harina. Me presenta un correligionario. A sus órdenes. Tanto gusto. ¿Qué los trae para acá? Veníamos a pedir la libertad de un compañero de trabajo. Siéntense. Sí, don Manuel. ¿Dónde lo tienen preso? En la tercera, doctor. Mejor. El comisario es un amigo. ¿Por qué lo metieron? Le voy a ser franco, don Manuel. Nos quiso llevar a la huelga. Caramba. Esto ya es más difícil. El gobierno está preocupado con estas cosas de gringo. Hay orden de poner freno. Pero es un muchacho honesto y muy argentino. ¿Se llama? Pascual Contursi. Contursi es de esta parroquia. Bien, en homenaje al amigo, haremos la diligencia. ¡Es un gaucho! Gracias, doctor. ¿Pero cómo se van a ir? Tenemos fiesta esta noche. ¿Sabe quién está cantando en la cancha? El negro Gabino Ezeiza. ¿Gabino Ezeiza? El ratón se come al queso y el gato come al ratón. Y sin hacer discusión, se acerca luego el sabueso, se acerca luego el sabueso y come al gato triunfante. Así hace el mal gobernante que da de comer un hueso. Y luego lo más campante, se traga al pobre votante, se traga al pobre votante que quiso hacerse el travieso. Bravo, Gabino, bravo. Señor Gabino Ezeiza. Servidor. Soy un aficionado. Pero si usted me lo permite, me voy a tomar el atrevimiento de cantar algo delante suyo. Con todo gusto. San Carlos, no te quisiera, que no olvides esta versada. Que no olvides esta versada, en ella va condensada toda una parroquia entera. Los lauros y la bandera que ha tremolado en su juicio con honor y sin perjuicio, que afecta a los caídos, no hay vencedor ni vencido por Manuel J. Paricio. La elección se terminó y es igual que antes sincero. Igual que antes sincero, ya sea el rico o el obrero, sus puertas nunca cerró, ni la voluntad negó. Si se le pidió un servicio, está de más este juicio, porque a nadie les extraño que es padre de todo el año, don Manuel J. París. Por protección ni dice de dónde viene, ni dice de dónde viene, ni observa cuánto tiene, porque esa es su condición. Ya sea de la oposición, le cumplen lo más propicio, con tal que en su beneficio está el día de la batalla, que dan poco de la talla de Manuel J. Paricio. Al vencedor que en distintas elecciones, triunfó por sus condiciones de aguerrido luchador. Yo, como humilde cantor, que hace muy poco me inicio en las luchas del comicio, quisiera como adherente darle esta viva estridente a Manuel J. Aparicio. Muchacho, tomá mi ponche. Te lo regalo para que nunca te olvides de mí. Y en cuanto a tu amigo, después de haberte oído, haré lo que se pueda y lo que no se pueda también. ¡Viva el Manuel J. Paricio! ¡Viva! Un momento, don Manuel.
esto se merece un párrafo. Atención, ciudadano. Soy payador veterano, con un corazón curtido, pero estoy sobrecogido con el canto de este hermano. Quiero brindarle lores en la ocasión prominente, ceñir laurel a su frente, declarándolo señores, payador de payadores y orgullo del continente. Maestro. Amiga, ¿cómo me tardaste tanto? No me gusta que me vea la gente. Me gusta. Amigo que escribe tango, pero a él no le gustan los tangos. Dice que no lo siente. Prefiere ser payador. ¿Con tangos o sin tangos? A mí me daría miedo ser novia de un artista. No sé por qué. ¿Qué quieres que te diga? Los artistas no son como los otros muchachos. Viven de noche, andan entre mujeres, viajan de un lado a otro, no tienen casa. José no es así. Canta porque es un artista. Está a las puertas del triunfo y hoy va a grabar su última canción. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le da. Madre querida, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Tenemos un corazón tan ingrato, porque con ella tenemos un corazón tan ingrato, que poco caso le hacemos, viendo que el ser le debemos, para que darle un mal rato. Poco caso le hacemos, siendo que el ser le debemos, para que darle un mal rato. Muy bien, de Ginotti. Este disco es un fenómeno. ¿Ya está listo entonces? Ya voy, si voy a ir. Bacanudo. Te felicito, Betinal. Gracias. Pianista y señora, preparados para... Llévate las guitarras y pasar a buscar por casa. Señora, por aquí. Pero mirá que tenemos poco tiempo. A ver si perdemos el tren. Estate tranquilo. Pasa. ¿Cómo salió tu disco? A la Lemón parece que le gustó mucho. Qué suerte. ¿Te hizo esperar demasiado? No, recién llegaba. ¿Estás resfriado? Anoche me acosté un poco tarde y fumé una barbaridad. En casa te voy a servir algo caliente.
No voy a poder ir a tu casa. La vieja me está preparando las narices. ¿Cómo? ¿Vas a viajar otra vez? No me has dicho nada. No voy a Rosario con Ambrosio. Nos salió un trabajo macanudo para ganar unos pesos. Y además quieren conocerme en persona, no pude decir. ¿Por qué te has puesto triste? ¿Porque me voy? Pero no te das cuenta que mi triunfo es tu felicidad. Yo no te he dicho nada. Entonces, ¿por qué te has puesto así? Por cosas mías. Quieto, nene, que te echamos un schiaffo, va. ¿Qué tal, maestro? Bien, bien. La ropa de lana está en la valija. Ten el cuidado, ¿eh? No te desabrigues. Toma la bufanda. ¿La guitarra tuya? La tiene Ambrosio. Recién esta mañana te la terminé. Creo que está todo listo. No nos olvidamos de nada. José. Ambrosio. No va a acertar. Ya tengo un coche en el puerto. Saluda a mi viejo, mamá. Mamá. Señora. Muchacho. Cuídamelo mucho, José. Anda con un poco de tos. Que no cante mucho. Quédese tranquila, señora. Este viaje será la consagración de Bettinotti. Estarán presentes las más grandes figuras del radicalismo rosarino. Menchaca, Iturralde, Ignacio Costa, Maciel, Candioti, Ricardo Caballero y el doctor Hipólito Yrigoyen. Restalla en el diapasón de todo criollo instrumento el preludio que es lamento y es blasfemia y es canción. Reviente del corazón a un tiempo el odio y el bien y en confundido vaivén vibre en bélica elegía el verso de Echeverría y el rayo de Leandro Alé. Corra pues el pueblo entero a la nueva evolución, en la tribuna, en la acción, la urna y el entrevero, el rico, el pobre, el obrero, porque por cualquier camino que iniciemos el destino de nuestra hermosa nación, es honrar la tradición de un gran caudillo argentino. Silencio a la gente para brindar mi poesía y Dios quiere en este día se me ilumine la frente para cantar la esplendente gloria de la patria mía. Al ilustre ciudadano de preclaro patriotismo, de preclaro patriotismo que sagrado al civismo supo luchar por el bien y que dejó vinculado su nombre en honrosa historia para prolongar la gloria, siendo el primero entre sí que es digno de la memoria del doctor Leandro Eñale. No me siento bien, ánimo, José. Al intachable caudillo que bajo de su pobreza albergaba la grandeza de honradez y pundonor. Es imposible la historia que su memoria se pierda si todo un pueblo le acuerda mérito al justo valor. En su honor vibran mis cuerdas y en su honor canta mi voz. Quizás el pueblo mañana
qué? Quizás el pueblo mañana, por un agradecimiento. No puedo cantar. Quizás el pueblo mañana, por un agradecimiento, le levante un monumento en prueba de gratitud. Y esto habrá de suceder como un ejemplo pristino, lo digo como argentino, de pujante juventud, ante el pueblo rosarino, que es símbolo de virtud. Estuviste muy bien. He fracasado para siempre. No digas, Oncena. Estabas enfermo. El público se dio cuenta de todo. ¿No oíste el aplauso? Ha sido un triunfo, un verdadero triunfo. Debe ser el doctor. Pase, doctor caballero. Aquí es Perón. Ante todo, mis felicitaciones. Estuvo magnífico. Dígale a sus amigos que me perdone. Mis amigos están esperando que se reponga para volver a escuchar de nuevo su voz y su inspiración. Esto es lo que yo le digo siempre, doctor. Pero a mí no me quiere hacer caso. Ajá. Vamos a ver. Respire hondo. Otra vez. ¿Hace mucho que canta? Unos cuantos años. ¿Y nunca le pasó lo de esta noche? Nunca, doctor. Sí, doctor. Una vez tomó mucho frío y se mojó con la lluvia. Tuvo mucha fiebre y dolores en el pecho. Ajá. Pero después quedé muy bien. Nunca volví a sentir nada. No se aflija, amigo. Un poco de calma y de cuidado. ¿Estamos? Doctor, ¿cuándo podré volver a cantar? En fin. Habrá que dejar pasar un tiempo, que desaparezca esa molestia. Yo mismo le voy a hacer mandar los remedios. Gracias. Usted, acompaña. A sus órdenes, señor doctor caballero. Tengo la suerte. No es nada, viejo. Por aquí, doctor. ¿Quién es usted? Carmelo Cetaro Fu Giovanni, maestro de música de Bettinotti. Buen amigo, esto es muy, pero muy serio. Tal vez aquel enfriamiento de que me habló ha dejado la pleura resentida, ¿me entiende? Sí, claro. Muy bien, no lo entiendo, doctor. Es probable que no pueda volver a cantar nunca más. No, no puede ser. Él nació para cantar. Quitarle el canto sería peor que quitarle la vida. ¿Me comprende, doctor? Sí, lo comprendo. Pero con un pulmón en esas condiciones se impone una vida normal. Buenas noches, amigo. Tomando remedios. ¿No querés tomar un trago? No, gracias. La carne hace la carne, ma el vino fa el sangue. Maestro, quiero pedirle un favor. Que mamá no se entere que estuve enfermo. La vieja se va a poner contenta cuando sepa que vuelvo a la fábrica. Sí, y después un año pasa disparando como un caballo. Claro que sí. ¿Y qué es un año en la vida de un hombre? Lo puede aprovechar para estudiar música. Qué buena falta le hace y para pensar en el casamiento con María. ¿Me capís?
sencillo. Sé que no tengo remedio y sé que estoy desahuciado por tu esperanza y tu anhelo. ¿Qué vamos a hacer? Mi alma, adoraré tu recuerdo, rogaré que seas mi amiga, ya que otra dicha no tengo. Mi corazón ya no ama, el pobre se encuentra enfermo. Yo no me explico. Pepe. Estuviste cantando. Mi muchacho, ¿por qué te querés tan poco? Vos sabés que no debes cantar. Que no me puedo resignar, María. Ya no aguanto más. ¿Te sentís bien de la voz? Sí. Espera un poco más. ¿Acaso no estás conforme? ¿Cómo me podés preguntar eso? ¿Qué hubiera sido de mí sin tu cariño? Si sos mi segunda madre. Canta. Volaron para siempre las ilusiones mías, y amé con la demencia de la primera edad. No volverán a darme como en aquellos días momentos deliciosos de gratas alegrías, aventuras y promesas de dulce realidad. Huyeron para siempre y en su veloz partida llevaron de mi alma los roces de mi ser. En cambio me dejaron de aquella edad florida congojas muy amargas, congojas que en la vida las llevo como un triste recuerdo de mi ayer. Mi afán y mi esperanza, mi porvenir y sueño, confiaba solo en ella, la fe de mi misión. Miré por ese prisma de cante y de leño, soñé con mucha gloria, y al realizar mi sueño, mi dicha presentida mató la decepción. Las horas me engañaron con toda alevosía, como se engaña un niño, pero con mi afán, mostrándome la gloria perpetua la que iba, porque en aquel entonces aún no conocía que en este amargo mundo eterno es el pesar. ¿Por qué cantas cosas tan tristes? Por vos y por mí, porque mi sueño era de otra forma. Nunca pensé que tendrías que trabajar tanto a mi lado, porque con lo que ganamos en el taller, apenas si nos alcanza para vivir así. No te aflijas, yo estoy conforme con lo que tenemos. Vamos. ¿Te parece poco lo que tenemos? Comida, pan, un techo y mucho amor. Adelante, maestro. Buenas noches. Don Carmelo. ¿Qué me dice? ¿Te gusta? Formidable. Parece un general, un mariscal. Flamante. Esta noche debuta el circo internacional Rambrón. Funciones de gala. Sí, señor. Va el presidente de la República. No, me parece. El doctor Figueroa Alcorta. ¿Por qué no vas con él? Ah, y comenzamos con la marcha de Aida. ¡Tará! ¡Tarará!
jóvenes y niños viejos, eternos amigos de mi corazón. Estoy contento, por eso estoy llorando. Pero no se pongan ustedes tristes. Son lágrimas pintadas. ¡Lágrimas de payaso! Vuelvo otra vez a Buenos Aires después de haber viajado por todo el mundo. Pero en el fondo de mi corazón me llevé de la Argentina una cosa muy grande y muy pequeña que traje de vuelta. ¿Quieren verla? ¡Atención! Es una cosa que yo quiero tanto como ustedes mismos. ¡How! Intrépida amazona y Sara, su discípula predilecta. De esta noche. Que cante el himno a Paysandú. El himno a Paysandú es una canción ya conocida y mi predilección es improvisar sobre lo que pida la concurrencia. ¡Paysandú! Bueno, si ustedes lo disponen. Paisandú, yo te saludo, hermano de la patria en que nací, hechos y tus glorias esplendentes se cantan en mi patria como aquí. Hermanos, en las luchas y en las glorias, lo mismo que allá en Ituzaingó, en hechos nacionales que la historia en uno y otro pueblo mencionó. Heroico Paysandú, yo te saludo. La Troya americana porque lo es. Saludo a este pueblo de valiente, cuna de los bravos 33.
Con el permiso de la concurrencia, voy a invitar a mi joven colega, el payador José Bettinotti, que se encuentra entre nosotros, a que cante para usted. Acompáñeme, por favor. Señoras y señores, les pido que me disculpen, pero yo ya he dejado de cantar y he prometido no hacerlo más. Yo le pido a mi colega que en homenaje al señor presidente rompa su promesa. Y lo invito a que cantemos juntos a pie quebrado una improvisación. Mostrarle a la gente su garra de payador. Vine como espectador a escuchar humildemente los destellos de su frente y su fama de cantor, que comparto con honor con el público presente. Yo soy payador oscuro por la fama y por la piel. Y a usted le otorgo un laurel, porque es la voz del futuro. Usted es el bardo más puro y el intérprete más fiel. Somos como un cadáver que perfuma junto al muro, y sus versos son seguros como golpes de cincel. Agradezco su atención, despachador argentino. Payador argentino, que con su verso pristino corona mi inspiración. Lo digo de corazón y me anticipo al destino, porque el pueblo en cien caminos le guarda la devoción y siempre será el gabino del bardo de mi nación. Es muy corta para brindarle un honor, para brindarle un honor. Salude usted al doctor José Figueroa Alcorta. Aunque el alma se me acorta adentro del corazón, vaya mi salutación como su voz me lo exhorta, y al gran payaso Parambó. Gracias por lo que ustedes hicieron. Y les propongo una idea. Desde mañana figurarán ustedes dos en los programas del Cirque Fambrón. Gustoso aceptaría su ofrecimiento, pero tengo mi palabra empeñada. Mañana debo partir para Montevideo. Super. ¿Y usted, Bettinotti? Mr. Brown, acepto su propuesta. Me había quedado dormida. ¿No estás cansado? No. Mañana te va a costar trabajo levantarte. Mañana no va a ser necesario que me levante temprano. ¿Pensas faltar? Sí. ¿Te sentís mal? No. He resuelto dejar el trabajo. ¿Cómo? ¿Qué haces? Vos tampoco vas a volver a la fábrica. Pepe. ¿Me vas a decir la verdad? Sí. ¿Qué ha ocurrido desde que te fuiste? Lo que tenía que ocurrir, inevitablemente. Ya sé.
¿Ha resuelto volver a cantar? Sí. María. No llores. Si me hubieras oído cantar, mi voz llegaba a todas partes, como antes de enfermarme. La gente aplaudía, Fran Rom me contrató. Todos me felicitaron. Y vos aquí llorando. Llorando por mi triunfo. Lloro por vos y por mí. Porque mi sueño también era de otra forma. ¿Crees que hice mal en aceptar? No me pidas que te diga nada. Siempre tuve fuerzas para aconsejarte. Te veía como a un niño, como me enseñó a verte tu madre. Hoy no. Me siento débil. Solo tengo lágrimas para llorar de mi hijo. Te comprendo. Las mujeres siempre lloran ante lo desconocido. Se asustan de la vida. Escúchame. Solo te pido que me tengas fe. Que me ayudes a luchar y a ser feliz. Haré lo que quieras. Para eso he vivido a tu lado. Para eso seguiré viviendo, pase lo que pase. ¿Sabes una cosa? De pronto, no sé por qué, me pareció que estaba hablando con mi finada madre. Gracias, José. Sin hablar, le vamos a dar la sorpresa. Bueno, vamos. A que no anduvine quién es. ¿Qué hable? Así no va. ¡Pascua José! ¿Sabes a qué vengo? No. Hoy nos declaramos en huelga. ¡Huelga otra vez! Ahí está mal el público. Ya van dos silbatines. Te felicito por el éxito que estás teniendo. En todas partes se habla de vos. Gabriel Ezeiza me dijo en Montevideo que estás en camino de ser el primer pasador del plato. Dios te oiga. ¿Y vos? ¿Qué era tu vida? Escribo para ti. ¿Y las letras de tango? Pocas. La gente no se anima a cantar tango. Le tienen miedo. Pero yo sé que muy pronto se impondrá y entonces será la canción del pueblo. ¿Te acordás de Razano? ¿El oriental? Sí. ¿Sí? Los otros días en el café me escuchó un tango y me prometió trabajarlo a Gardel para que lo grabe en disco. ¿Puede? Adelante. El espejo que le presté tenía dueño. Perdóneme, se me había olvidado. ¡Qué mala suerte! No se aflija, Sara. Te regalaré uno igual. ¡Sara! ¡Sara! ¿Qué hace usted? Ya debía estar lista. Hoy no voy a trabajar. ¿Cómo? Porque no me siento bien. Vamos a alterar nuestro programa. La señorita Sara se encuentra indispuesta, pero será suplantada por los fratelli Serafín. Ahora se le ha roto el espejo. Vamos, muchacha, eso no está bien. Eres una artista y te debes al público.
Él tiene razón en silbar. No me pida que trabaje. Has nacido en un circo y conoces sus reyes. Come on, vístete y a la pista. Come on. La señorita Sara hará un supremo sacrificio para cumplir con el doble salto de la muerte. No tengas miedo, Sara. Ruego a ustedes un poco de serenidad para que los nervios respondan a su esfuerzo. Ánimo, Sara. Muchas gracias, amigos míos. Es un tormento que Dios pone en el alma, la carne el instrumento que el arte hace vibrar. Y el sueño de un artista que es trágico suplicio, es hondo sacrificio que nadie ha de pagar. El público no sabe lo mucho que se implora, lo mucho que se llora en busca del laurel. El público no sabe las horas de amargura, las noches de tortura para cumplir con él. El alma de la gente no entiende que en un paso se juegan los payasos, la vida y el amor. Ni piensa que en el trance que estalla la sonrisa, el alma se hace trizas y sangra el corazón. Yo pido a los que tienen un corazón humano que sientan como hermanos y ayuden a sufrir. A los que abrigan sueños, a los que vuelcan canto, a los que sufren tanto la pena de vivir. Aquí cayó vencida sobre esta misma arena una muchacha buena dejada sin razón. Yo exijo a las conciencias que la vieron caída, que no vacío en sentido les pidan su perdón. Mil gracias en su nombre y en el de los artistas, que entramos a la pista con toda la emoción. La fuerza de este aplauso, la luz de este momento, es el mejor aliento a nuestro corazón. Gracias, José. Muchas gracias, amigos míos. Agradezco esta ovación porque conozco el alma limpia del público. Sara no tiene nada de importancia. ¡Ahora va! ¡Que siga la función!
Vaya despacio, por San Telmo. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Te sentís mal? No. Quisiera seguir andando, conocer tu barrio, tus calles. Hoy quisiera conocer todo lo que es tu vida. Sara. ¿Y vas a permitir que vaya a la gira del circo? ¿Quién soy yo para cortar su destino? ¿Su mujer? ¿Te parece poco? El arte es más importante que una mujer. Sara, la Ecuyer, en la vida de Bettinotti es mucho más importante que vos. Perdóname. Estúpida. Todo el mundo lo sabe. La gira esa es una excusa para vivir con ella. Perdonadme la paz. Necesito hablar con usted. ¿Conmigo? Sí. ¿Alguna vez usted fue mi amigo? ¿Alguna vez? Pues siempre. Don Carmelo, ¿cómo ha podido engañarme? ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿A qué verdad? La que usted sabe. La que sabían todos. La que yo también acabo de saber. Cállate la boca. No debías haber venido aquí a preguntar nada. Un hombre ve lo que ve y calla lo que tiene que callar. Es cierto. Me habían mentido. Es cierto. Pero el que te lo dijo no lo hizo para decirte la verdad. Lo hizo para hacerte daño. No yo. Nada se ha perdido. La vida tiene estas cosas. Y los hombres no sabemos en nada. Estaba esperando. ¿Quién es usted? Yo soy María, la cigarrera. No la conozco. Soy la mujer de José. ¿La mujer de José? Sí. Se imaginará que vengo. Sí, me imagino. Yo no sé quién es usted. Si usted es mala o es buena. Pero en cualquier forma quiero pedirle, rogarle que no se lo lleve. Que lo deje aquí, en su tierra. Yo no sabía que José fuera casado. No, no estamos casados. Entonces, ¿cómo se atreve a hacer lo que está haciendo? A pedir lo que me pide. Porque lo quiero mucho. Porque cree que yo no lo quiero tanto como usted. Porque cree que una mujer de circo no puede querer como una cigarrera. Usted puede quererlo tanto como yo, o tal vez más. Si fuera así, tiene que hacer el sacrificio de dejarlo. José está muy enfermo. La gira, la vida del circo, los malos hoteles serán su muerte. No le creo. Créame. Si le pasara algo lejos de Buenos Aires, usted se arrepentiría de no haberme hecho caso, de no haber sido fuerte. Escúcheme. Usted es hermosa, joven, sabe lo que es el triunfo. Entre todos los que le aplauden, encontrará otro hombre que la quiera como él. ¡Retírese! ¡Holy cow! ¡Retírese, le digo! Perdóneme, señor, pero necesito salir. ¿La salida es por allí, señora? ¡Silencio!
Desde que quieras un consejo como tantas veces lo has hecho, yo sabría qué contestarte. El circo es una casa de cristal. Nada de lo que pasa en él queda oculto. Lo quieres mucho, ¿no es cierto? Por eso tienes que dejarlo. Si le llegara a suceder algo, él mismo te reprocharía de haberlo arrancado de su tierra. Además, esa es nuestra vida. Llegar, querer y volver a partir. Nuestra casa de lona no tiene raíces como los árboles. Tiene alas como los pájaros. Tú has nacido en el circo. Tu padre también. Puedes comprenderme. Él no. Canta su tierra y está atado a ella. Hundido como una raíz en sus redes. ¿Para qué lo vamos a sacar? Yo no podría dejarlo. Sí, podrás, porque te conozco y eres la más fuerte de las dos. Toma. Petirotti, tenemos que hablar. El administrador me ha dado una mala noticia. El presupuesto del circo es muy grande para la gira y contra toda mi voluntad tendré que verme privado de su concurso. ¿Cómo dice, señor? Los números son así. A veces están en contra de las esperanzas. ¡Mr. Brown! ¡A la pista! ¡All right! Permiso, Petirotti. Lo sabía. Entonces estabas enterada y no me lo dijiste. No era yo quien debía decírtelo. ¿Cómo no eras vos? ¿Y ocultaste esa noticia sabiendo que eso significa nuestra separación? Escúchame, Sara. ¿Qué pensás hacer? Seguir trabajando. ¿Y lo nuestro? Ser un recuerdo. Un grato recuerdo. Nací en un circo igual que mis padres. Nuestra vida es llegar, querer y volver a partir. No tenemos raíces. ¿Quiere decir que todo era mentira? No me preguntes nada. Tú nunca podrás comprenderlo. Sí lo comprendo, pero demasiado tarde. Creí que significaba algo más importante en tu vida. Ahora veo que solo fui la diversión de un momento. El capricho de una mujer de circo. Señorita Sara, a la pista. ¿Cómo te has mojado así? ¿Te sentís mal? ¿Tienes fiebre? Vieja. ¿Vos me perdonarías si me hubiera portado mal contigo? Sí. ¿Estás segura? No hay nada que yo no te pudiera perdonar. Es algo que nunca vas a saber. Algo que no tendría fuerza para confesarte. Te perdono, José. Te perdono con toda el alma.
Gracias, María. ¿Se acuerda, maestro? Era una tarde lluviosa como esta. Sí, María. ¿Cómo se encuentra hoy? Bastante mal. Está durmiendo. No lo quiero despertar. Se pasa la noche sin poder dormir. ¿Me hizo llamar por María? Sí, está llamando a todos sus amigos. ¿Quién es? ¿Me voy? No, ahora pasa. Pascual. ¡José! Estás guapo. Tenía miedo de no verte más, hermano. Me dijeron que volvías a Montevideo. Y llegué por unos días. Ni iba a venir a verte. Total, todos me contaron que estás mucho mejor. Esto se acaba, viejo. No digas sonceras, hombre. ¿Y eso? El disco que tanto esperé. ¿Tu tango? Sí. El primer tango canción grabado por Gardel. ¿Por qué no me lo haces escuchar? Ahí tenés el fonógrafo. ¿Te parece? Sí. Me gustaría escuchar. Acompaña.
Voy a llamar a María. Al médico. Recién estuvo Pascual. Sentate. Nunca sabrá lo que le agradezco su visita. Ahora sé que puedo irme de este mundo. Y vos y mi guitarra ya no hacen falta. Vos tenés que vivir mucho tiempo para cantarle a los que te quieren tanto. No te engañes, hija.